Para empezar, asistí a la escuela Gallegos Elementary y luego fui a Edison Middle School. Y por fin a la preparatoria East Early College High School. Aquí en la Gallegos Elementary, donde ahora soy maestra, yo tuve una maestra que se llama Miss Enríquez, que tenía una manera excelente de enseñar. O sea, te tenía tu atención todo el tiempo, era divertido, aprendías. Yo quiero ser como ella. Ella me ha motivado tanto y le debo tanto a ella. Y gracias a esa maestra, después de mis estudios, dije, ok, esto es para mí, esto es lo que yo quiero hacer. La Universidad de Houston me brindó una experiencia muy buena, excelente. Los maestros nos prepararon muy bien para lo que es realmente enseñar, estar aquí de lleno de maestra. Lo que hacemos es entrenarlos para que vayan de a poquito, primero simplemente observando y luego ayudando cada vez más al maestro. Y luego el programa de Student Teaching, donde nosotros vamos como estudiantes a los salones en diferentes escuelas. ¿Verdad? De, escríbela. Eso fue lo que realmente me preparó, realmente me ayudó a decir, sí, esto es lo que yo puedo hacer. Todavía soy parte de la comunidad, vivo bien cerca de la escuela. Hola, mami. Mis padres están muy orgullosos, no nada más de que terminara mi carrera, pero sino que regresara a la misma escuela a la que yo atendí. Para padres que somos de bajos recursos, para nosotros fue una bendición todo lo que ha pasado con ella. Y como le digo, pues hasta el día de hoy, orgullosos como la persona que es y como la profesional que lo llegó a ser hasta el día de hoy. Es un sentimiento hermoso poder volver a caminar estos pasillos y decir, aquí estuve de niña, aquí estuvieron mis maestras, y poder regresar a esta comunidad y regresarles un poco de lo mucho que me han dado es una experiencia hermosa. Ella es un ejemplo de cómo alguien que sale del Distrito Escolar de Houston quiere volver al Distrito Escolar de Houston como maestra para ayudar a niños como ellos. Niños que a lo mejor han tenido padres inmigrantes, que niños que han visto que mamá y papá trabajan sin parar. De hecho, cuando tuve una junta con los papás, ellos me dijeron que así como tú estuviste en su lugar, ellos también lo van a poder hacer. Linterna. Y vamos a hacerlo sonido con sonido. Cuando los veo batallar toda la semana y trato de mil y una maneras y por fin, ajá, entendí. Very good. El sentimiento que tienes en ese ratito es el que ninguna otra profesión te va a poder dar. Le he estado comentando a mi familia y a los trabajadores de la escuela qué increíble está este programa. Si tú decides ser un maestro y eres un estudiante de HISD y te comprometes a enseñar en el distrito de HISD, te pagan toda tu carrera en la Universidad de Houston. ¿Qué más puedes pedir? Es una gran oportunidad. Ojalá que sirva el ejemplo de mi hija para muchos y que tomen ventaja de lo que les están ofreciendo.